acts like a devil. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de un nuevo escándalo, otro supuesto caso de chuzadas ilegales al proceso de paz y hasta al presidente Juan Manuel Santos, que salpica la campaña de Óscar Iván Zuluaga. 3 meses después de haberse descubierto la casa fachada de la población Andrómeda, hoy la Fiscalía descubrió una oficina en el norte de Bogotá y en tiempo récord investigó que se espiaba a negociadores del proceso de paz. La controversia ahora radica en que miembros de esta oficina dedicada serían cercanos al candidato y a la campaña de Óscar Iván Zuluaga y habría trabajado con el consultor JJ Rendón. Hoy debate a las nuevas chuzadas y también hablaremos hoy de las encuestas para estas elecciones presidenciales que aseguran que el presidente Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga pasarían a enfrentarse en una segunda vuelta. La encuesta polimétrica de cifras y conceptos pone en la recta final al presidente candidato y a su rival del Centro Democrático. Sin embargo, otras realizadas por el Centro Nacional de Consultoría dicen que en segunda vuelta, Zuluaga o Peñalosa vencerían al presidente Santos. ¿Qué pasa con las encuestas? Lo debatiremos hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a los congresistas Armando Benedetti, Miguel Gómez Martínez, a Francisco Pacho Santos y a César Caballero. Señores, qué gusto y gracias por estar esta noche aquí en 360. Don Hassan, muy buenas noches y buenas noches a los televidentes. De una vez, César, reportamos sintonía en apartado, ¿no? Sí, en apartado. Hay sintonía. Nos están viendo en todo el país. No digan porque ya es internacional. No, pero cuéntela. A ver, están recién casados. Ustedes no se están viendo. Ah, ya están viendo. Están viendo la argolla, nada más. Están viendo la argolla. Ah, bueno. Entonces, ahí está. Solo sacó la luna de miel que estaba en apartado. Ah, bueno. Ahí está, ahí está. Un sitiazo. Un sitiazo. Bueno, chuzadas. Nuevas chuzadas, ¿cómo lo ve usted? No, mire, esta campaña se está calentando. Nació un elefante en Palacio esta semana y ahora hay chuzadas 2 días después. ¿Qué viene dentro de 2 o 3 días o en 24 horas? Va a ser muy difícil de saber. Mire, lo cierto es que este último escándalo tiene unos... hay que aterrizar en la realidad lo que está pasando. Primero el fiscal porrista... porque no. Parece un porrista del presidente Santos, entonces hace una semana dice, la paz y los señores tienen que dedicarse al trabajo social, ahora en tiempo récord, como usted lo dijo, a pesar de que Andrómeda todavía no tenemos la menor idea de qué ha pasado, no, él ya acusó, él ya condenó, él ya sabe exactamente qué pasó, los jueces no tienen nada que decir, pero lo cierto es que sí hubo un escándalo de hacking, que habla de algo que nos está pasando a todos hoy en día. El mundo es infinitamente inseguro y cada vez que dependemos de estas cosas nos abrimos a que nos hackeen, que había una información delicada, cosa que es muy grave, que era una persona que trabajaba las redes sociales para Óscar Iván y él lo acepta. Y dice, sí, yo asumo la responsabilidad de que este señor me manejaba las redes sociales. Usted sabe que en muchos casos en las campañas usted subcontrata eso, porque es más eficiente, lo saben hacer mejor, etcétera. Ya lo que el señor haga en su tiempo libre no tiene la menor idea. Pero lo cierto es que uno sí esperaría que haya una decisión de la justicia muy rápida, pero de la justicia formal, no de la justicia espectáculo, que es en lo que se ha convertido el fiscal. Aquí no han podido la fiscalía con el caso Saludcop, Interbolsa llevan más de un año y apenas están saliendo los investigados. Sí, bueno, pero hay un tema interesante y es que esta mañana es el allanamiento, luego hay rueda de prensa, y ya que al parecer hay principio de oportunidad. Yo le explico por qué. Bueno. Pero antes que todo, quiero ser su protegido hoy, porque Pacho habla el doble que yo y no, después no me deja que salga muy bien. Entonces, no, yo no. Entonces, a ver, lo primero que hay que decir es que el señor lo capturaron ayer, no lo capturaron hoy. Eso no es noticia de que hoy está pasando. Luego, si ya lo capturaron, el señor se declaró culpable, como ya también salió en los medios de comunicación. Es la fiscalía, el fiscal, que es un señor serio, que está hablando de saboteo a la paz, de otra cantidad de situaciones. Quiere decir que el señor ya habló, por así decirlo. Ya confesó. Ya cantó. Ya hay una declaración juramentada, porque la imputación de cargos, hasta donde me dicen, puede llegar a 15, 18, 20 años por todas las conspiraciones que está haciendo el señor. No, termino, viste que me tiene que proteger. Entonces, lo que hay es una cosa aquí denigrante. ¿Por qué es denigrante e indignante?
Porque entonces parece que Oscar Iván Zuluaga quiere armar todo un complot para volver a coger el poder de la forma más premeditada y con toda la sevicia y alevosía, aún a costa de la paz. Repito, volver a recuperar... O sea, detrás de su opinión está Oscar Iván Zuluaga. Pues para allá vamos. Cuando este señor cante... No es eso, sino que estamos ante un Watergate. A la nuestra, o sea, nuestro Nixon ahora se llama el señor Oscar Iván Zuluaga. El ministro del Interior dijo que este es el zar de las interceptaciones ilegales. Julian Assange le quedó en pañales a este señor Sepúlveda. Sí. ¿Usted cómo lo ve? Es que yo soy una persona seria. Entonces yo no voy a decir ni hablar con propiedad de cosas que no conozco. De hecho, ya me parece que la posición del fiscal de no respetar la reserva sumarial ya me parece delicado. Pues la reserva sumarial supone que una investigación necesita un cierto secreto para poder ser exitosa, de hecho, ¿no? Entonces ya me parece que eso no es serio. Segundo, no me parece serio que estemos inflando un hecho que puede ser muy grave, para tratar de tapar un hecho colosal, que son los 12 millones de dólares de los que nadie sabe nada, que vienen de las arcas del narcotráfico y que entraron aparentemente a los bolsillos de dos muy cercanos colaboradores del presidente de la República. Eso es, en cualquier parte del mundo, el sistema político habría estallado, salvo en Colombia, que en 24 horas el tema pasó a ser... ¿Hay otro escándalo? No, un tema anecdótico y apareció un tipo que aparentemente hackea. ¿Pero por qué y puede ser grave? Es capturado. Sí, de acuerdo, pero ¿por qué no le estamos dando la importancia a que mafiosos. ¿Usted sabe cuál fue mafiosos, el tema hoy en la Asamblea Nacional mafiosos financien a dos personas, uno que trabajaba en Palacio y el otro que es el coordinador político de la campaña del presidente de la República? A eso lo pasamos por alto. Sobre eso me parece que el fiscal no dijo nada. Yo no vi al fiscal decir nada grave. Voy a investigar. Ustedes están pasando algo por alto. El mismo tipo que sapió allá, el señor Comba, dijo que como los estaba matando el gobierno de Santos, tuvieron que ir a entregarse a Estados Unidos. No soslayen ese pequeño hecho. Así que, ¿de qué me están hablando? César, lo digo, César, mismo Comba. ¿Cuál es su posición? Ay, no, yo en esto simplemente creo que hay que hacer un poquito de memoria, en donde aquí hay una cosa que es una constante en la política colombiana, por lo menos desde el año 94, 95, 96, y es que en Colombia, digamos, todos nosotros, y yo les digo, yo creo que en esta mesa no hay nadie que piense que de pronto no está interceptado o hackeado. Entonces uno, exactamente, la respuesta es todos nos imaginamos. Eso, ya, como sociedad, pero todos estamos hablando igual. Y ya les digo una cosa, como sociedad, estamos pensando en un tema y quiero llevarlo no al hecho de hoy, porque yo creo que la posición de Miguel es, yo creo que yo llamaría a, oiga, son hechos que se están desarrollando, yo hoy quisiera dar una perspectiva distinta. Estamos hablando de una sociedad, de un establecimiento, de un país que lleva por lo menos desde el 94-95 que sus escenarios políticos, el tema de las chuzadas, de las interceptaciones ilegales, sucede, se debate, afecta a la política y hasta donde yo conozco, no se condena. Es decir, a todos en programas como estos nos rasgamos las vestiduras, las cosas, y luego yo le pregunto, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues prepárate para ver a Pacho de candidato. Parte del tema de lo que quiero llamar, y los quiero llamar aquí en la mesa para hacer como un debate de una construcción distinta. Es, yo no sé si el señor es culpable o no es culpable. Yo no creo que, o sea, si el señor confesó o no confesó. Yo hoy no quisiera emitir un juicio sobre eso porque es un poco apresurado. Pero yo le cuento lo que los investigadores hicieron: recolectaron, incautaron los equipos, realizaron operaciones ilegales, pero ya todo se fue a cadena de custodia para proteger la información. Sin embargo, ya dijeron que el señor estaba interceptado en el proceso de paz. Sí, pero Hassan, yo te voy a recordar, la gente tiene que recordar que aquí hubo un señor de Barranquilla que el DAS encarceló por el asesinato de Luis Carlos Galán, y el señor pagó cárcel durante mucho tiempo, que muy rápidamente lo atraparon. Jovis Salón. Y el señor resultó ser inocente. Es que los medios están diciendo que el señor ya confesó. Esto está creado en una coyuntura. Veamos la coyuntura de tiempo, ¿sabe? Esto sale en una coyuntura. Usted lo mencionaba muy bien. Tema JJ Rendón ayer. Hoy fue tema de debate en la Asamblea Nacional de Venezuela. Vínculos del narcotráfico con JJ Rendón, allá por motivos con que le tiene... de ayer, Hassan, por favor. Lo de hoy, no es que esto haya salido hoy, sino que el tipo estaba capturado ayer. Es decir, que si el operativo llevaba una semana.
es la investigación. Para capturar a alguien hay que hacer un operativo. Pero mire, mire, es la investigación más rápida que ha hecho la fiscalía. No. Que lo, a uno lo deja inquieto. No, no, porque lo capturaron ayer, entonces tienen que desencriptar. Si no desencriptaron, son los peores hackers que tiene el mundo. Pero bueno, mire. Es que señor, tiene hacker en su biografía. Pacho tiene razón en una cosa y hagamos una comparación. Cuando Mario Guarán era fiscal, ustedes recordarán una declaración de él diciendo que ya habían comprobado 12 horas después que el ADN de un personaje tenían el 92% de certeza que era fulano de tal. Y salió el gran genetista colombiano al decir, mire, no hay ningún laboratorio en el mundo que haga eso en menos de 45, 46 horas. Yo creí que la verdad estaba conmigo. Lo que quiero decir es, quiero señalar esto. Lo que dice Pacho es cierto. Aquí no, lo que no podemos tener es fiscales apresurados como los hemos tenido. Porque tú sabes, Mario Guarán era un fiscal que igualmente lo que tú estás criticando hoy, así en su momento. Yo quiero defender un momentico. A ver, cuando ellos hablan y dicen, están hablando, relatando de unos hechos en los que la fiscalía se ha equivocado, y si usted lo compara versus en lo que ha acertado, es casi que 100-1, primero. Dos, aquí ustedes están hablando como si esto fuera un chisme o algo así. Aquí hay una captura. Hay todo un procedimiento. El mismo Pacho lo dijo, a un hacker para desencriptarlo o seguirlo tiene que tener, no sé, 6 meses, 12 meses, 18 meses. Luego, esto no es un cuento de que JJ lo fregaron ayer, sino que eso era una investigación seria que venía hace tiempo, desde que sabemos que el tema Andrómeda. Y termino con esto, con estas perlas, porque quiero que lo grabe. El artículo 31 de la ley 1475, Hassan, dice que cuando alguien, un candidato, muere o por incapacidad permanente justo 8 días antes de ir a elecciones, el partido tiene que poner a alguien. Si aquí se comprueba que el señor Sepúlveda le estaba dando toda la información a Oscar Iván Zuluaga y la estaba usando en la campaña, el señor también tendrá que irse exactamente igual al mismo sitio donde va a ser candidato. Y Pacho le va a tocar ser candidato, cosa que me alegraría. Cerca, ahí termina una dualidad. Ahora está jefe de debate, pero... A mí me preocupa que un tema tan de fondo se maneje como se está manejando. A mí me preocupa que un tema tan de fondo salga un fiscal a las 24, a menos de a 12 horas de la captura, y salga a romper el silencio del expediente. En contar exactamente. Si usted ve la rueda de prensa, el señor acusó y condenó. Acusó y condenó de una vez. Entonces, el ministro del Interior salió para alzar. O sea, hay. Y esto se da en medio de un momento político muy delicado, muy complicado para el presidente, y oh sorpresa, esto beneficia al presidente. Entonces, a mí esas coincidencias, yo no creo en ese tipo de coincidencias. Yo creo que esto, el fiscal ha debido ser muchísimo más prudente en un tema como este. ¿Pero eso quiere decir? ¿Eso viene buena montaje? La esposa del señor hacker, para darle unos elementos de juicio, trabajaba con JJ. Trabajó en Palacio. No en el gobierno de Uribe y de Oscar Iván, en el gobierno de Juan Manuel Santos, entre enero del 2011 y en diciembre del 2011. Cuando tú dices que trabajaba con Jota, estamos hablando del 2006, que trabajaba en el 2010 Jota, también. Zuluaga y Santos. En el 2010 claro, también. En el 2010 estamos todos juntos, acuérdate que estamos en la misma cama. En el 2010 también. En el 2010 estamos todos en la misma cama. Lo cierto es que señor trabajaba de la mano del asesor. Pero que los malos se fueron para allá con Zuluaga, los malos tenía, se fueron acá. Y el asesor JJ también tiene el derecho al debido proceso y a la defensa. Pero ¿por qué metieron a la esposa del señor? A la esposa o sea, no meta a la esposa. O sea, no sé. Porque es que las casualidades, porque las casualidades no se dan en eso. Lo que pasa es que lo que tú estás diciendo que no se maneje así, tampoco lo manejes. Yo no sé por qué la metieron. Aquí parece haber dos pesos y dos medidas. Tres contra uno. Solo que... No, ojalá. El problema de esto es que la declaración de los Comba... Vuelvo al tema. La declaración de los Comba es un hecho judicial. Claro. Tanto como la captura del señor el día de hoy. Pero sobre ese tema, de hecho es un hecho judicial. ¿El fiscal va a mandar a la gente a esta hora? No, es un hecho judicial anterior. De hecho, sobre esto se sabe hace probablemente un año. Pero hasta ahora lo que estaba pasando. Bueno. Lo que quiero decir es por qué para una cosa amerita rueda de prensa al más alto nivel. Y otro tema, a mi modo de ver, muchísimo más grave, porque ya tenemos un precedente, senador Benedetti, ya tenemos el precedente de que la mafia intentó. Logró. Y penetrar, salió inmaculado el presidente. Penetrar. ¿Ahí que el presidente recibió un peso? No, ahí está diciendo eso. Pero logró penetrar las instancias del poder. Lo ha logrado hacer varias veces. Lo ha podido hacer siempre. Y ahora resulta que sale este escándalo y en 24 horas
Hay una carta del doctor J.J. Rendón y el tema ya. ¿A usted le parece que el fiscal no sabe dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Quién la recibió? ¿Dónde está? ¿Por qué no hay la misma política con usted, donde J.J. asesoraba al señor Peñalosa y usted y yo estábamos ayudando en esa época? Pero yo no tengo nada que ver con el señor J.J., ni nunca me he reunido, ni me he tomado un trago. Pero este es el jefe de la estrategia de la campaña. Eso era el jefe de la estrategia también. No, sí, tú y yo fuimos a esa reunión de Peñalosa a hablar de J.J. Y eso no nos hace más personas a ustedes. No es eso. Es que aquí está involucrado el jefe de asuntos políticos del presidente. No, pero Chica. El señor Chica, por Dios, está involucrado. De estrategias de... No, el tipo que manejaba la política del palacio. El tipo que manejaba la política contra ellos era el señor Naranjo y los estaba matando y por eso salieron corriendo a entregarse, lo dijo el mismo Comba, no se les olvide eso. Pero mire, el tipo que manejaba esos temas que usted está hablando era Naranjo. No, Armando, a mí lo que me parece es que quien es el fiel de la balanza en esto es el fiscal. Y el fiscal sale apresuradamente a acusar y condenar. Perdóname, yo no vi la rueda de prensa, ya era para sabotear la paz, ya era. El fiscal. Mire, si algo le ha hecho daño a la justicia es la justicia espectáculo que se hace a través de las ruedas de prensa. Este fiscal que pensamos que iba a ser muy mesurado, miércoles, bueno, resultó el fiscal más, digamos, de pero por las convicciones que tiene. No, pero el tema de Andrómeda. A ver, yo le voy a decir, Andrómeda es un presidente muy malo. Perdóneme. Un presidente muy malo. El tema de una persona que estuvo secuestrada por las FARC y lo acusó. Que dijo, aquí viene una cosa terrible que y muestra, y acusa y captura. Y tengo una pausa. Algo bueno que tiene el fiscal, por ejemplo, es que es un tipo progresista, es un tipo secular, o sea, es un tipo de avanzada, moderno, y eso nunca se ve entre los fallos, diferente a otras instancias. Vamos a debatir, vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Narró reveladores detalles de la operación efectuada en un apartamento del norte de Bogotá donde se realizaban interceptaciones ilegales. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, explicó que la finalidad era afectar el proceso de paz que se desarrolla en La Habana. Correos electrónicos del jefe de prensa de las FARC en La Habana. Además, se interceptó un correo institucional del gobierno nacional. Además, se interceptaron dos correos electrónicos de periodistas cubanos que cubren el proceso de paz en La Habana. La finalidad de estas interceptaciones es la de afectar el proceso de paz en este momento con la guerrilla de las FARC en La Habana, además de atentar contra la seguridad nacional. La Fiscalía además investiga posibles interceptaciones al correo del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y sobre el particular, tenemos unas primeras evidencias que queremos corroborar, que al parecer, también a través de esta oficina de interceptaciones, probablemente se interceptaron los correos del señor presidente de la República de Colombia. En el operativo se capturó al ingeniero Andrés Fernando Sepúlveda, jefe y director de las operaciones realizadas en la oficina. Y le vamos a imputar cuatro delitos: violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos y además vamos a plantear la hipótesis de que podría estar cometiendo el delito de espionaje porque indebidamente estaba obteniendo secretos políticos del proceso de paz en La Habana. El fiscal además descartó la participación de miembros de la fuerza pública en los operativos ilegales. Bueno, esas son las declaraciones del fiscal. Ahora, yo les pregunto, usted pone un tema muy interesante y nos están escribiendo muchos de los televidentes a esta hora en vivo, 8:21. Rosalind Orozco escribe, señores, lo que se está vulnerando es la presunción de inocencia y el debido proceso, que es mucho más grave. Pero perdónenme, señores. No, pero ahí hay una cosa. No, yo estoy... Aquí están los temas de seguridad nacional. Claro. Ahora, yo sí, o sea, en cualquier país serio del mundo, si eso es cierto, tienen que actuar como están actuando.
O sea, rápidamente. Si eso es cierto. Este señor, o sea, estos delitos que acaba de decir el fiscal no son. O sea, la presunción no es cualquier cosa, claro. La presunción de inocencia la tiene hasta que un juez lo declare culpable. Pero ojo, los delitos que acaba de decir. Quiero decir, este señor es sería el único, puedo estar especulando y eso no sería lo correcto, pero que sería hacker y pone en su cuenta hacker. Como para que lo busquen. No, ser hacker para muchos de los hackers es un honor. Es un honor. Se dedican mucho a este tipo de rastrearlos. Es tan difícil. Yo quiero resaltar una cosa, porque yo no había visto la rueda de prensa. Y después de que oí a Pacho, Pacho tiene que estar de acuerdo conmigo. El señor en ningún momento está acusando nada. Él lo que está es describiendo los delitos por una serie de evidencias. No me digo, el señor está describiendo lo que recolectaron, a quién interceptaron, sin ni siquiera decir qué fue lo que interceptaron, sino a quién le estaban interceptando esos hackers a esas personas. Y esos delitos, solamente por haber hecho eso, tiene que ver con seguridad nacional, conspiración contra todo, contra el proceso de paz que muchos colombianos no podemos hacer matar si es así el caso. Pero le repito, el señor fiscal, ¿dónde que está juzgando? Lo único que está haciendo una referencia, y repito, descripción de los delitos. Esto no lo puede uno ver en un vacío. Esto no lo ve uno en un vacío, por Dios. Es que estamos a 5 de mayo, estamos a 20 días de una campaña. Y el señor, y estoy seguro que el fiscal sabía que el señor estaba contratado por Oscar Iván, ¿o no? ¿Usted cree que no? Y entonces hay que darle una licencia para delinquir. No hay que darle una licencia para delinquir. Usted tiene esto y usted a los dos días hace una imputación ante un juez. Punto. Es que eso lo va a hacer mañana. Pero es que usted lo captura y hace la imputación. ¿Cómo así? Aquí sale el show y el espectáculo. Vea. ¿Cuál show? Vea. El señor que está describiendo los delitos. Esto es. Oye, yo cogí un señor matando a alguien y si esto es igualito. ¿Esto es igualito a la operación Andrómeda? No es solo Andrómeda. Igualito, no, perdón. Por lo que no es Andrómeda. El show es una operación Andrómeda que hoy no sabemos qué ha pasado y se da apenas 24 horas de que sale a la luz pública. Esto, escándalo, esto está como relacionado que salió, y ya vamos a estar analizando el tema de encuestas. Yo no creo en eso, esas casualidades. Con lo que está pasando en las encuestas, porque el tema del paro, pues en alguna medida usted me dirá si afectó o no. Obvio. Pero el escándalo de JJ Rendón pues no se midió en esta encuesta. De JJ Rendón no estaba, pero el paro claramente estaba. Y podría reflejarse la siguiente. Eso es una respuesta también de miedo de parte de la campaña. Yo lo que creo es que esta campaña sí está derivando en unos terrenos muy peligrosos. Uy, lo que viene. O sea, yo creo que una democracia frágil como la nuestra, nosotros vivimos diciendo que esta es una democracia muy fuerte, eso no es cierto. Es una democracia en la que el 60% de la gente no vota, no es una democracia fuerte. Cuando la gente ve lo que está sucediendo y se da cuenta, digamos, de todos estos golpes bajos de un lado y del otro, esto lo que hace es aburrir a la gente que dice, yo no quiero saber nada, a mí no me hablen de elecciones, yo ese día me siento a ver dibujos animados en la televisión. Aquí la abstención no fue del 60% en la última elección, fue menos. Y en democracias como la norteamericana, la participación es muy parecida a la colombiana. Yo no llegaría a esa afirmación. Yo ya te pido un poquito de mesura en eso, porque no hubo abstención del 60%, no lo hubo. No, bueno, pero la hubo 50%. Y en democracia como la norteamericana hay más del 50%. No, yo lo que pienso es el argumento de siempre decir es que Estados Unidos vota. Acabas de bajar en 12 segundos, de 60 a 50, y te parece que eso no significa nada. No, eso significa. Por ejemplo, te digo, en el total. Ya vamos a mirar, lo que queda es redondear esta democracia. Pero vas de 60 a 50 como si nada y crees. No, venga. Bueno, puede ser que las cifras en sí es de todas maneras una de las más altas del mundo. No, tampoco. No, es de las más altas del mundo. La pregunta acá es la siguiente. En este caso puntual, usted estaba diciendo, estamos entrando en una parte de la campaña peligrosa. Hace daño. Uh-huh. Primero porque esta ha sido una campaña muy atípica, uh-huh, bajísima en intensidad. Uh-huh. Solo ahora está subiendo, y está subiendo la intensidad por los escándalos, no por las ideas. Porque, por ejemplo, tenemos un presidente que no participa en los debates, ¿no? Es un presidente que ha dicho que él no tiene nada que discutir con los demás, que me parece ya de por sí una cosa peligrosísima. O sea, cuando un presidente que está aspirando a la reelección dice, mire, yo con ustedes no tengo nada que discutir,
nada que discutir. A mí no me pongan en nada, yo no voy a ir a ninguna universidad, no me voy a sentar en ningún escenario con ustedes, porque a mí las ideas no me importan. A mí lo que me importa es la maquinaria, y la maquinaria no necesita que yo vaya a debates. Ustedes, a mí me parece eso tristísimo. Ustedes me parece tristísimo para el resto de la gente. Usted planteó un escenario. Ustedes se imaginan la gravedad de lo que pasaría en Colombia si ese escenario que ¿sí? ¿Y quiere que le conteste? No, espérate. ¿Y quiere que le conteste? Imaginas, no, si el señor dice que le entregaba la información a Oscar Ugarte Zuluaga, lo tiene que probar ante un juez. Tú tienes que ser un candidato, por eso. Estoy leyendo primera página del Espectador en este momento, uno de los de mayor circulación en Colombia, y dice lo siguiente: mi hijo no ha comprado ni vendido información padre de Andrés Sepúlveda. Evidentemente, pues esas son las declaraciones que están viendo. Pero mire, yo simplemente andando en la misma dirección que plantea Miguel. ¿Ustedes imaginan acá que un candidato tenga que retirarse faltando una semana por un cuento en el que está la justicia? ¿Un candidato o un señor que tiene una empresa de hacker para acabar el proceso de paz? Nixon siendo presidente de la República, ni siquiera llegó a juicio. Pero espere. Y se determinó de que él había mandado a grabar. Y si este señor mandó a grabar, claro que se tiene que ir por la puerta de atrás. Pero espera un segundo, lo que pasa es que tú lo estás condenando antes de que lo vaya. Una determinación de pruebas antes que haya todo un proceso legal. El problema es que esto sucede a 3 semanas de una elección y que tiene un elemento fundamental de entrar en un entorno. A mí me preocupa eso porque eso pone en peligro. Aquí que les fascina Estados Unidos y hasta van a estudiar allá. Yo no tuve la fortuna. Quiero decirle que allá se fue un presidente sin juicio porque quedó clarísimo y en evidencia de que ese señor había mandado a grabar en plena campaña. Si uno llega a demostrar, si hay unas evidencias como tan fuertes, porque es que esto no es un cuento. Es que no estoy hablando de que no, sea condenado. Estoy hablando sí condicional. Creo que sí. Futuro. Si Oscar Iván Zuluaga hubiera sido la campaña, sabrá que se hubiera quedado allá, por lo que yo sé. Pero no, es que estamos caminando un camino inmensamente peligroso para la democracia. Pero el que es bandido en eso estamos de acuerdo. Sí, hay un proceso. El tema es sencillo. Yo creo, y quiero simplemente poner este tema, la política colombiana se ha venido judicializando desde hace mucho tiempo. Así, señor. Y se condena o se absuelve judicialmente sin luego llegar a nada. En los medios. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a asumir una responsabilidad de cómo transformar eso que está funcionando, yo creo que de manera inadecuada. Primer punto. Y segundo punto, si lo que el fiscal acaba de decir, que es distinto un poco a lo que dijo Pacho, porque Pacho lo que yo acabo de ver son unas delitos muy graves. Muy y eso merece una reacción en flagrancia y eso merece una reacción inmediata y hay una orden de captura. Y si Sepúlveda se reunía con Zuluaga y le daba información de eso, este era la cabeza. No es grave. Dos cositas, ¿no? Para mencionar solo dos. Las declaraciones con el tema Andrómeda y el tema de Sigifredo López, ¿no? Grande show, sí. Y miramos lo que terminamos. ¿Pero por qué quiere eso? Lo que salió a decir el presidente era que estaban grabando. Estaban grabando a los negociadores de paz. Y no pasó nada. Pero entonces ustedes descabezaron las cabezas. ¿Ustedes me quieren decir que por no pasó nada? Esto cerró de la fiscalía. Versus 1500 que se ha actuado bien y ha salido. Esperemos a ver si la cosa es así de grave. Que están rechazando el show. Están diciendo que con base en noticias negativas, show, hay que descalificar esto. No, hay que esperar el debido proceso. Simplemente. Porque lo de Andrómeda también. Estamos esperando a ver qué tan grave era. ¿A usted no le parece grave que haya acudido un hacker ayer? Que el fiscal ni siquiera ha valorado, como decía Pacho, sino describiendo qué fue lo que sucedió. ¿A ti no te parece un caso? ¿Qué pasa? ¿A ti no se le pasa por la cabeza? Pero hay un tema que no vamos a dejar al aire y es el siguiente: lo de Germán Chica y lo del señor JJ Rendón.
bastidor. Tú lo que quieres, tapado, tú quieres buscar el empate y con ese hacker no hay empate. No hay empate. No hay empate, o sea, a los que entraron 12 millones de hacker, dólares. Con el hacker saca a dónde entra. Por Dios. A la casa no de sabemos, no, de sabemos, no sabemos porque el fiscal. Eso sí se ocurre que hombre, voy a investigar a ver qué pasó. No te gusta el presidente. A ti no sé. Vamos a la pausa, señores, porque tenemos encuesta para analizar. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360 y ahora vamos a hablar de encuestas. La gráfica, los televidentes la ven perfecto. ¿Cómo sería más o menos? Esto es de cifras y conceptos. De César Caballero. Ah, la que salió el... Interesante analizarla desde varios puntos y por supuesto empiezo con usted. Y hago solamente una cosa, en alianza con Caracol, claro, y Red Más Noticias, que fueron mis aliados, lo digo. Por supuesto, y además estuvieron mirándola y debatiendo el tema. Cuéntenos usted, ¿qué refleja esto de la primera vuelta? ¿Cómo sería el tema? ¿Cómo están posicionados en este momento los candidatos? ¿Y cuál es el análisis, César? Mire, yo creo que el escenario político cambió dramáticamente y cambió por varias cosas. Y estamos viendo que nosotros veníamos de una campaña, entre comillas, aburrida, en la que uno suponía que el presidente Santos iba a ganar con facilidad, pero que no iba a ganar en primera vuelta. Se lo veníamos diciendo desde hace unos 3 meses. Yo, mis encuestas vienen diciendo eso hace unos 3 meses. Y ya hoy está ratificado y aceptado por casi todas las encuestas públicas que hay. Que va a haber necesidad de segunda vuelta, eso es un primer hecho contundente. Entonces estamos teniendo a un presidente como Juan Manuel Santos que tiene que ir a segunda vuelta. Eso es un primer hecho. Yo creo que es contundente, tendría que pasar alguna cosa extraordinaria para que eso no sea así. Segundo, que en este momento Oscar Iván Zuluaga es el candidato que más ha crecido. Creció 8 puntos entre una... ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué siente usted que creció Oscar Iván tanto y Peñalosa que...? Yo creo que hay varios elementos. Primero, uno no puede desconocer que Oscar Iván Zuluaga hoy tiene un partido detrás, un partido con 20 senadores y con un número de 15, no sé cuántos... 18 representantes de la Cámara. Es decir, tiene un partido, digamos, que tuvo un éxito en la elección del 9 de marzo. Yo creo que eso es... El viento de cola le sirve. Eso es uno. Dos, él ha hecho un trabajo de un año y medio se tiene que estar notando. Y tres, que yo creo que es muy, muy, muy importante, lo que ha pasado con Enrique Peñalosa es que Enrique Peñalosa, de alguna manera, habló. En estas 3 semanas... Habló. Quedó como desaparecido un poco de los medios. Habló. Parte de la bajada de Peñalosa está explicada ahí. Pero lo otro que yo quiero señalar es que todos los candidatos subieron con excepción de Peñalosa. Marta Lucía Ramírez está haciendo una muy buena campaña. Sube 3 puntos, tiene el 8%. Buenísima. Y le voy a decir una cosa. Hoy yo creo que las bases del Partido Conservador están con Marta Lucía. En la encuesta, una de las cosas que nosotros... ¿Aquí aparece? ¿Tan poquitas son presidente? No, es que presidente en las ciudades, 27%. En las ciudades, en las encuestas, en la mía y en todas, el Partido Conservador marca una afinidad del 8%. Normalmente tiene más votos. ¿Cómo analiza? Perdona, tiene más votos porque en las zonas rurales, donde no vamos los encuestadores, ahí hay una votación importante. Dos, Clara López sigue una tendencia creciente y ya está en 10%. Oscar Iván subió de 11 a 19. Y el presidente Santos también subió. El único que retrocedió fue Enrique Peñalosa, de 13 a 10. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo ve estas encuestas? Bueno, yo quisiera señalar algo sobre la campaña en sí. Lo bueno de las campañas es que uno pudiera ponerle, digamos, como etiquetas a cada campaña. Es decir, este candidato representa esto, este candidato representa esto, para que las opciones fueran diversas. Yo creo que los otros candidatos han hecho un esfuerzo grande por vender sus ideas. Creo que Clara López ha hecho un esfuerzo grande por mostrar qué es lo que dice, qué es lo que piensa. Creo que Marta Lucía lo ha hecho, es realmente admirable lo que ha hecho con las uñas. Creo que Oscar Iván hace un esfuerzo muy grande por hablar temas. Y el mismo Enrique Peñalosa pues está muy, digamos, sintonizado con los temas urbanos. Lo que uno no sabe es qué es lo que dice Santos. ¿Santos qué está proponiendo para el segundo mandato? Nadie sabe. Porque es el único que... Nadie sabe qué es lo que está proponiendo. De hecho, parte de la estrategia es no decir nada. Entonces, me parece que la campaña, lamentablemente, no ha tenido o no ha estado centrado en esos temas. Creo que si la gente tuviera más claridad sobre por qué está votando, creo que los resultados serían muy preocupantes para el presidente. ¿Usted qué dice, senador? No voy a contestarle a Miguel el tema de que si Santos ha hecho o no ha hecho. No voy a hablar de la inversión extranjera, de la marca monetaria, de las casas, ni el desempleo, no. Me gustaría referirme a lo que ha dicho César, que entre otras cosas, usted es una o la mejor casa encuestadora que hay, porque es la más seria, la que más...
No, a mí me gusta fregarle la vida, sé que no estoy aquí de sapo, al contrario, ojalá tuviera papaya para fregarle la vida con todo lo que nos ha dicho aquí algunos artistas, pero no importa, para mí es la mejor. ¿Qué es lo que realmente deben tener los oyentes? Primero, que cuando él hizo, y no es por maldad, sino porque ya estaba contratada así la encuesta, cuando él hace la encuesta, estamos en pleno pack. Yo quisiera que ojalá alguien te contratara esta semana para lo del hacker, para ver que Bocaribas lo haga, desaparece. Pero hermano, te voy a contar. No, solamente un paréntesis, y Pacho... Pero me deja la palabra. Yo tengo un horario fijo para hacer las encuestas. Y a mí me pasó con el uribismo que aquí varias personas me regañaron, Paloma, me regañaron, me insultaron. Dice que supuestamente que yo había hecho una encuesta para afectar la convención uribista cuando eso estaba programado hace dos meses y medio. Yo esta fecha la tengo programada. Pero déjame terminar. Entonces, y Pacho sabe que así fue. Lo primero, el señor hace la encuesta donde Santo le va mal cuando está el paro agrario. Pero yo no sabía que iba a arrancar. No, de acuerdo, por eso estoy diciendo que yo fui el que lo dije. Pero él está contratado. Dos. La subida de Oscar Iván Zuluaga, si usted revisa porcentualmente, de alguna forma lo dijo César, pero lo voy a decir más explícitamente, es la misma que refleja Uribe para el Congreso. 17, 18%, es la misma vaina. O sea que tampoco es que se haya acercado tanto, sino que si el jefe Uribe, que es el más berraco y el más berraco de todos los políticos, sube de esa forma, pues arrastra la pregunta es, la marina. La pregunta es si con eso la segunda vuelta pasa y ya vamos a mirar en momentos como recibir una segunda vuelta. Déjame terminar con esto. Y para todas las cosas que habíamos dicho para efecto de que el fiscal todo lo demás, el señor ese me están diciendo, me acaban de escribir, se acogió al principio de oportunidad desde ayer, el señor Sepúlveda. O sea que eso no es un cuento de que alguien está bien mirando, recogiendo. Prepárense para lo que viene, porque no, cosas feas. ¿Cómo ve usted esta encuesta? Pues mire, déjeme contestar, el principio de oportunidad es cuando le ponen a usted un fusil acá y le dicen, espérese, o confiesa o se va 50 años para la cárcel, y eso cuenta. No, el principio de oportunidad que dice, me cogieron, yo soy un bandido y voy a delatar a otros. Ese es el principio de oportunidad. Por eso, me cogieron. Pero a usted primero le ponen un fusil acá, porque le ha pasado a muchos de los soldados que están en la cárcel, dicen, ¿te quieres ir a 50 años a la cárcel, Ala? O me haces el favor y acusas a este señor y a este señor y a este señor, y sales libre. No digas eso, contado por ellos. Tu gobierno fue que contado por ellos. No, yo sé, pero a mí no me encuesta. 27%, Juan Manuel Santos, 19%, Oscar Iván Zuluaga, voto en blanco, 17%, Enrique Peñalosa, 10%, Clara López, 10%, Marta Lucía Ramírez, 8%, no sabe, no responde. Mire, lo primero que hay que mirar esto es en el universo de los escándalos, cualquier cosa puede pasar. Empecemos por ahí. Entonces hay unas certidumbres e incertidumbres que van a ser difíciles de analizar como proyección para la elección el 25 de mayo. Segundo, lo más importante en una encuesta y en una campaña es que en las últimas semanas usted vaya así para llegar en su pico. ¿Qué la tendencia? ¿Qué es lo que en la tendencia? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque tú no tienes tendencia, tú tienes efecto de cola del jefe. No, pero es que esto ya, es que acuérdese que las elecciones parlamentarias ya fueron hace casi dos meses. Eso es el efecto cola. Pero son dos meses, entonces él sigue subiendo y sigue subiendo. El Big Bang lleva 14.000 años. Y sigue subiendo. Y Juan Manuel, presidente Santos, baja y baja y baja y de pronto sube un poquito y tiene como un techo donde se pega y de ahí no sube. Entonces, a mí lo que me parece es que si esta dinámica se mantiene, que no sabemos, en medio de este ambiente enrarecido, pase cualquier cosa, pero que pronto se dispare uno u otro. A ver, en este momento está pasando la segunda vuelta, y usted me corrige, está pasando Oscar Iván Zuluaga y el presidente Santos. Juan Manuel Santos. Esa sería la segunda vuelta. Antes de con los datos que tenemos. Con la foto de ayer y hoy, ¿no? Déjeme terminar una cosa porque de pronto el elefante en Palacio también le pega al presidente Santos. Entonces, de pronto, esperemos. Sí, fue el tipo, esperemos, porque es que quién sabe. A ver, si usted revisa la declaración del presidente Santos. Hay otra gráfica. Santos, pero espere. Si usted revisa la declaración del presidente Santos con Sepúlveda, con JJ, lo sacó. ¿Tú hubieras visto hoy la cantidad de explicaciones de Oscar Iván Zuluaga para decir que era un buen trabajador? César, pero ahí estamos viendo escenarios de la segunda vuelta. Sí, la segunda vuelta es lo que todo. Pero déjeme terminar con la primera. Viendo ese techo y viendo eso, de pronto Oscar Iván, el ambiente enrarecido y no sé qué y todas esas cosas, acaba de primero en la primera vuelta. Pacho, ¿qué apostamos? O sea, pasa, no, estoy planteando un escenario. Sí, usted ve así y quedan tres semanas en las que puede pasar cualquier cosa. Cuénteme el escenario, porque usted hizo la encuesta. El escenario de segunda vuelta, ¿cómo es la cosa? Nosotros miramos cuatro escenarios. En dos de ellos encontramos que habría un empate técnico.
habría un empate técnico entre el presidente Santos y Óscar Iván Zuluaga. Y habría un empate técnico entre el presidente. ¿Qué porcentaje? Ahí lo están viendo los televidentes. Ahí están en pantalla. Ahí se ve claro. 34-31. 31 y contra Peñalosa 32-28. Eso se denomina empate técnico. ¿Por qué? Porque la estadística es una ciencia de probabilidad que tiene un margen de error con un margen de precisión y eso es lo que da. En esos dos casos estaríamos en empate técnico. Con una característica. ¿Qué porcentaje es el margen de error? 2.9. Es una característica de la segunda vuelta y es una gran cantidad de votantes no saben por quién votarían. ¿Qué porcentaje? En un caso está en 38% y en otro caso está en 40%. Pero tú sabes que esa gran cantidad de votantes no saben por qué votar, ¿va a seguir la misma tendencia? Va a votar, va a terminar votando. Pero se refleja la misma tendencia, sí. Eso, la tendencia no cambia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero señalar? Lo interesante de esta elección, que me parece que es muy interesante y yo creo que es sano para la democracia colombiana, es que primero, aquí hay 5 candidatos importantes. Los 5 a mí me parece que son personas preparadas. Segundo, que ya no está definido que va a ganar solo Santos. Tercero, que vamos a la segunda vuelta y que en la segunda vuelta hay cosas por definir. Es decir, yo sí creo que digamos, un error que cometió la campaña santista fue creer que iban a ganar de susto, que todos los demás ya estaban derrotados. Están diciendo que ganar en primera vuelta. Ese fue el error. Ahora, dicho eso, yo creo que la tendencia está marcando que vamos a tener una elección muy cerrada, pero pues es difícil en segunda vuelta. En segunda vuelta. O sea, hay un elemento que no hemos mencionado, ¿no? Y la llegada de Pacho Santos a Óscar Iván Zuluaga. Eso como... Lo mataron los 12 millones de dólares, Ángel. Porque además te dice una cosa, yo soy el papá de una cosa, así el doctor Santos me moleste hoy. Yo soy el papá de quien salió a denunciar al país el fraude que le habían hecho en la convención. O sea, tenemos un señor de Interbolsa, de fraude de convenciones y de hackers. Tengo que ir a la pausa y ya regresamos para seguir hablando de esta encuesta, porque también está la polimétrica. Seguimos con signos y conceptos. ¿Puedes decir algo? Regresamos a 360 grados y seguimos hablando de esta encuesta, la de cifras y conceptos de César Caballero. Congresista Miguel Gómez Martínez, hay un tema muy importante y es el tema de la reelección. 67%, 62% no quiere la reelección. No quiere la reelección del presidente. Pues es que es impresionante, mire, es impresionante. No ha habido en la historia de la democracia colombiana un presidente con más poder que Juan Manuel Santos. 92% del Parlamento a su favor, pues la casi totalidad de los medios de comunicación, una disponibilidad presupuestal sin límites, han gastado como locos, un abuso de los instrumentos de poder como nunca en la historia. Aquí es la cuña de Juan Manuel Santos y la cuña del Ministerio del Interior. Y la cuña de Juan Manuel Santos y la cuña de Coldeportes. La cuña de Juan Manuel Santos y la cuña del Ministerio de Vivienda. No entiendo lo de la cuña. No, mire, esto es las cuñas. Bueno, es que televisión. Mire la televisión. Siéntese a ver un noticiero y va a ver. Va a ver el abuso. A la cuña de la publicidad. Una tras otra, una tras otra. Nunca nadie. Una maldad que así. Nunca nadie ha tenido tanto poder como Juan Manuel Santos. La publicidad es. Y está boqueando para ver si lo reeligen. A mí me parece que hay ahí algo que valdría la pena estudiar. ¿Cómo el presidente más poderoso que ha tenido Colombia, la gente dice que es Uribe? No, ojo, Uribe come papitas, como dicen los niños, comparado con el poder que ha concentrado Juan Manuel Santos. Y, curiosamente, su mensaje, su gobierno, la gente no lo quiere. ¿Qué dice? La gente no quiere, y lo dicen las encuestas. Yo estoy de acuerdo con Miguel en que el presidente Santos tiene dificultades. Eso, o sea, yo no lo puedo negar. Pero, digamos, el tema un poco de la comparación que tú haces con el expresidente Uribe, pues vaya que no es equilibrado. Digamos, yo creo que el expresidente Uribe era un presidente que mantuvo una popularidad muy alta, que mantuvo unas mayorías muy amplias en el Congreso. Y una oposición en los medios de comunicación terrible le dieron durante los 8 años. Pero, un segundo. Los medios de comunicación también estuvieron a favor de él. Digamos, tú hoy podrías decir, pero el tiempo estuvo a favor del presidente. ¿Pero el Uribe, primero o el segundo? El primero. El primero claramente estuvo. Pero déjame terminar para decirle a Miguel, porque es que hay que ser equilibrado. Hay que tratar de decir, oye, yo le voy a decir una cosa. El déficit fiscal que entregó Álvaro Uribe es muy distinto al
la situación fiscal que tiene hoy Colombia. Y recuerde que usted trabajó en el DANDI. No, yo te voy a decir, yo estoy de acuerdo que es muy excepcional que Santos esté en una situación tan difícil. Pero también, pues me parece que hay que equilibrar esa afirmación. ¿Cómo vende la relación? Yo quiero recordar que César Caballero trabajó en el DANE y se tuvo que ir del gobierno de Uribe porque le querían obligar a cambiar una cifra y una metodología. Pero ese no es el debate. Cosa que este gobierno hizo, ¿no? No, me digo, no. Cambió la metodología y no se fue el del DANE porque no. Porque no, este gobierno cambió. Cambió metodología y el señor no terminó el empleo. Déjeme terminar. Sí, sí. No, no ha cambiado nada, pero déjeme terminar el argumento. Vamos, esa parte nos acaba el tiempo. Porque cuando dice Miguel eso, a mí me asalta el otro lado de la moneda. Cuando Miguel dice, mire, es que este señor ha invertido. Usted cuando recorre el país, en cualquier departamento, todo el mundo le dice, nunca había habido tantas obras tan buenas como las que hay ahora. El puente, la no sé qué vaina, las casas, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a este presidente? Seguramente carisma, seguramente no ser tan político, pero que alguien pueda acusar al señor presidente de no ser un estadista, de ser un progresista, de ser un tipo de filosofía liberal, de buscar la paz. Acuérdense, 62% la reelección. Bueno, porque la gente es de emociones. ¿Cómo lo ve usted? El último de la campaña es de emociones, según está diciendo. Es un gobierno que ha centralizado el gasto público, mejor dicho, esto ha cogido, y no me diga que no, esto ha sido, esto ha sido una centralización brutal donde las regiones no cuentan y se sienten absolutamente... Estás hablando del toma de decisiones, no de inversión. Pero, no, en toma de decisiones y en la inversión también. No. Donde los ciudadanos no cuentan. O sea, venga, yo acuerdo con usted, hacemos esto acá y acá. Yo no sé dónde habrá visto los puentes y las casas. Por ahí vi un trino que decía, Germán Vargas busca 60.000 casas que supuestamente debe haber construido y no las encuentra. No me ponga a defender a Germán. Pero bueno. Bueno, entonces, yo creo que gente me confianza, la gente no confía en el presidente. La gente ha visto, pero fíjense que todo termina tristemente. Tristemente, y miren cómo empezó este debate, señores televidentes. Este debate empezó con un argumento muy importante de Miguel y Pacho, diciendo de que todo era afecto, de que todo era medios, de que todo era mediático. Y finalmente terminan diciendo de que como Santos de pronto no es un tipo que transmite sentimiento. Pero no, solo estamos mirando. Nadie está hablando. Quiero que vean esta gráfica que es de la polimétrica, no de cifras y conceptos, sino con los extranjeros, de lo que significa los extranjeros el Centro Nacional de Consultoría. Y la segunda vuelta, esta es la segunda vuelta del Centro Nacional de Consultoría, si fuera mañana, ¿por quién votaría? Bueno, quisiera estas encuestas que me invitaran el próximo lunes para ver otras igual a esta. Yo quiero ver el señor hacker cuánto va a acabar. Derrumba esa encuesta. Si fuera con Enrique Peñalosa y el presidente Juan Manuel Santos, Enrique Peñalosa sacaría el 41%. Pacho, que se prepare para la elección. Y Manuel, ¿cuántos? 34%. Contra si va 41% de Enrique Peñalosa. Si va Pacho, y no se puede. Este es un escenario. El otro sería contra Oscar Iván Zuluaga. 39% Oscar Iván Zuluaga. Nixon. 38%. Se parece a Nixon, además. Juan Manuel se parece a Nixon. Bueno, físicamente se parece a Nixon. Ahora, ¿usted analiza las otras encuestas también? Sí, claro. ¿Cómo ve esta encuesta en esos resultados que está planteando ahí el Centro Nacional de Consultoría? Yo respeto mucho el trabajo. ¿Cuáles son mejores, las tuyas o las de ellos? Yo respeto mucho el trabajo de Carlos Lemoa, del Centro Nacional de Consultoría. Dios, la tendencia que está marcando es una tendencia que marca más o menos los mismos datos que yo estoy marcando. Uno, que va a haber segunda vuelta, que en el caso de Oscar Iván Zuluaga hay un empate técnico. Mi encuesta marca una diferencia, y es que el Centro Nacional de Consultoría ve claramente ganador a Enrique Peñalosa en segunda vuelta, y mi encuesta no lo ve claramente ganador. Entonces, Dios, la diferencia, pero quiero señalar la diferencia, que sí están mostrando todas las encuestas, cuando usted las mira el conjunto de las cinco que se están haciendo públicas, que están haciendo cinco de manera periódica públicas, las cinco están señalando, uno, que va a haber segunda vuelta, dos, el crecimiento de Oscar Iván Zuluaga, tres, que va a haber empate. Conclusiones. Queda en 30 segundos. O sea, nada está definido. La tendencia es absolutamente clara. Antes del hacker. Y Oscar Iván, pues... Oscar Iván Zuluaga, la verdad yo le doy el beneficio de la duda tanto al hacker como al mismo JJ y los 12 millones de dólares que todavía no aparecen. ¿Se te ha notado? No, yo le doy el beneficio de la duda porque yo quiero explicarle. 30 segundos. Pero espere, yo siento Pero me lo dan los 30. Yo siento que la tendencia es clara.
Siento que Santos tiene un techo, la gente no confía en él, y cuando el 62% de la gente dice que no vota por una persona en la reelección... Ya no son 30, la tiene, son 20. No seas así, porque estamos... Yo lo que quiero explicar a los televidentes que hay un hacker en este país que ya confesó... ¿Uno nomás? Bueno, uno que ya confesó que hackeaba contra la seguridad nacional, contra el país, y que hay unas pruebas y unas evidencias. Es muy posible que la gente de pronto nunca haya sabido quién era el señor Oscar Iván Zuluaga, porque lo lleva el viento de cola del presidente Uribe. Hoy, con el tema de Interbosa y de hacker, ojalá usted hiciera una vaca aquí entre todos para hacer una encuesta mañana, que se desapareció. Bueno, vendrán más. Se acabó. ¿Cuáles son sus conclusiones? Sí, yo quisiera ser mucho más concreto. Yo creo que el país no quiere la reelección de Juan Manuel Santos. En eso hay una consistencia absoluta. Puede ser que hasta ahora las opciones que se le han planteado a los colombianos no los hayan convencido. Yo veo a Oscar Iván subiendo porque hace una campaña con ideas y una campaña abierta en la calle, muy directa, y creo que por eso tiene posibilidades de ganar. Pero de lo único que estamos seguros es que los colombianos no quieren que Juan Manuel Santos vuelva a ser presidente de la República. Eso sí lo muestra la tendencia, ahí sí no hay nada que hacer, y no es un porcentaje pequeño, un porcentaje amplio. Es un tema sentimental. Entonces con eso se puede construir un triunfo para Oscar Iván. O sea, tenemos un país 20 segundos y luego vamos a ver una gráfica que a usted le va a interesar, porque es una gráfica con la alcaldía de Bogotá. Para que todos sepan, el 16... nosotros publicamos la última encuesta antes de primera vuelta, para que sepan que la tengo programada, no la voy a hacer. No es para tirarme a alguien. Segundo, tiene razón Miguel Gómez, el país rechaza la reelección, pero Juan Manuel Santos, a pesar de eso, es el candidato que tendría mayor intención de votos en primera vuelta. Que estamos pasados de tiempo, la alcaldía de Bogotá. Alcaldía de Bogotá, nosotros hemos venido midiendo los escenarios en Bogotá. ¿Por qué no mide Santos versus Santos? ¿Y quién gana en esa? En esa gana Pacho Santos con el 20%. ¿Cuánto? Con el 20%. Los tíos se me van a clavar acá, Dios mío. Ya sé por qué voy a votar. Esa es la encuesta, la polémica de cifras y conceptos. Y que conste, lo quiero decir, Pacho Santos la paga. La paga una red, para que después no digan que es que yo no. Pero tú quieras a Pacho. Señores, yo le tengo aprecio. César Caballero, un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Francisco Pacho Santos, gracias. Y por supuesto, señor Armando, por haberme dejado hablar por primera vez. Aquí, a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, repetición, 11:30 de la noche, y mañana la cita es a la misma hora, 8, para seguir debatiendo toda la agenda política, económica y del mundo. Gracias por acompañarnos.